Bienvenidos a esta columna vertebral, otra vez este domingo. Esta vez vamos a conversar con una mujer que es vallecaucana, médica, reumatóloga, fue alcaldesa muy joven, fue gobernadora, fue secretaria de salud, fue senadora, fue presidente del Senado. Le puso la banda presidencial, acuérdense, a Uribe, y se la puso al revés y luego al derecho. Gobernó el Valle del Cauca y unió muchas fuerzas alrededor de su gobernación, que fue reconocida con mucha eficiencia y mucho éxito. Es mi vecina, además, colega, porque ambos somos médicos. Ha sido también mi competidora, pero también es mi copartidaria. Y hoy estamos en el mismo barco, que es el partido de la U, Partido Social de Unidad Nacional. Y vamos a conocer qué sabe ella, qué opina, qué nos cuenta sobre la pandemia, sobre el virus, sobre su experiencia médica, también sobre la política y sobre la economía, porque sin duda es una dirigente que tiene mucho que decir en este rato en la columna vertebral. No hay ninguna preocupación más grande de quienes nos ven y de los colombianos que esta pandemia, este virus terrible que encerró el mundo, que ha producido tantas muertes y tanto dolor. Hemos recibido una noticia positiva en los últimos días. Ha empezado a bajar la curva. En Bogotá bajaron los muertos al fin en un 35%. Parece que en el Valle se está aplanando, pero las cifras del Valle, de Cali, de Buenaventura, usted las conoce bien. ¿Cómo está viendo la pandemia hoy la médica Lilian Francisca Toro? Bueno, Roy, primero darle un saludo muy especial a todas las personas que se están conectadas. Pues yo pienso que la pandemia ha tenido varias cosas, ha tenido varios retos. Uno, pues que no lo conocíamos, era un virus que además mata y no, a veces no, hay gente que no cree todavía que existe el virus. Entonces, bueno, eso tuvo un reto tanto en los medicamentos que nos han podido descubrir, en la vacuna que está generando ahora pues mucha controversia. En las mismas pruebas, desde que se empezó, las mismas pruebas, ese era un reto muy importante y bueno, ahí hemos venido pasando los retos. La segunda cosa que creo que fue importante en esta pandemia es que se logró tomar decisiones desde la evidencia científica, que las decisiones políticas se tomaran desde cómo los técnicos y los científicos lograban identificar qué estaba pasando con la pandemia y qué había que hacer. Y yo creo que eso ha sido una cosa muy importante. Tercero, las cuarentenas, ¿por qué se hicieron? Las cuarentenas se hicieron para evitar la tasa de contagio estuviera creciendo exponencialmente. Pero además, ¿para qué se hicieron las cuarentenas? Para poder mejorar la red pública hospitalaria y la privada y poder tener infraestructura para la avalancha de pacientes que podían llegar a cuidados intensivos. Y también para hacer muchas pruebas. Las pruebas que teníamos que hacer para poder hacer aislamientos selectivos. Sí, pero ahí sí, porque eso fue ahí, lo que no se hizo. Ahí es lo que le voy a decir. Eso fue lo que no hicieron. No hicieron. Entonces, las pruebas que han debido hacerse para poder aislar selectivamente los positivos y los portadores y hacer los cercos epidemiológicos, no se pudo hacer como se debía hacer, porque no habían pruebas. Uno, porque no habían reactivos. Y dos, porque las EPS eran las responsables o son las responsables de tomar las pruebas. Se demoran en tomarlas hasta 14 días, 21 días. Y eso ha hecho que los resultados de la enfermedad realmente, lo que está pasando hoy en la enfermedad, la vemos dentro de 14 días. Porque las pruebas salen retrasadas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahora en este momento? En este momento el país pues vive diferentes picos. Se dice, no, estamos en el pico, pero es que en Barranquilla ya pasó, en otras ciudades ya pasó, en Medellín está en el pico, en Bogotá todavía, hasta septiembre, pienso yo, y Cali ha venido, también tuvo un pico, y pensamos que el pico fue en julio, porque solamente hasta ahora estamos viendo crecimiento, y cuando vamos a mirar hacia atrás el inicio de síntomas nos damos cuenta que los días más altos en donde hubo pacientes positivos fue más o menos entre el 10 y el 15 de julio. En este momento ya vamos aplanando la meseta, ya estamos en uno. El día sin IVA. El día sin IVA fue algo... Otro de los y el día del padre, ¿no? Pero espere, no se me adelante tanto, porque se van a intoxicar con tanta información. Hay cosas que son más o menos claras de las que ha dicho Lilian. Cuando esto arrancó en marzo, las autoridades epidemiológicas más importantes del mundo, el Imperial College de Londres,
Yo creo que tuvo el gran error científico de la década, y es que asustó al mundo. Nos dijo que iba a haber 15 millones de muertos en el mundo y que para Colombia las cifras iban a ser estrepitosamente trágicas. Ha pasado algo bueno en medio de tanta tragedia. Pensábamos que en Buenaventura iba a haber un desastre. Ha habido problemas, pero no ha habido un desastre. Pensamos que iba a ser inevitable el colapso de los hospitales en Cali y la gente iba a morir en las calles. No ha ocurrido. Hay problemas, pero los han podido contener las autoridades locales. Exacto. Pero lo que usted dijo ahora, Dilian, no lo podemos dejar pasar. Lo que dijo Dilian Francisca es lo que había que hacer. Al mundo lo encerraron en cuarentenas para que los gobiernos del mundo aprovecharan ese sacrificio de las personas de encerrarse y sacrificar lo que los hace humanos, la socialización, el abrazarse, el cogerse, el verse, el ir a cine, a los conciertos, el salir a los restaurantes, para poder adecuar los hospitales, pagarle a los trabajadores de la salud, hacer las pruebas que ella bien señala. El gobierno le quitó a las regiones, usted fue gobernadora, 25 billones de pesos en marzo, de dos recursos que eran de las regiones. Regalías y FOMPET. El FOMPET y el FAE. Uh-huh. Y esa plata, yo sigo preguntando, ¿qué la hicieron a los hospitales del Valle? Usted tiene la mejor información. No le ha llegado un solo peso de la emergencia, sino cuentas viejas. Sí, y eso se debe a una cosa que le voy a preguntar, la voy a meter en líos porque le prometí hablar solamente de medicina y epidemiología, pero inevitable hablar de política con Dilian Francisca Toro. Esto está al frente de un ministro de salud que lo puso allí el doctor Germán Vargas Lleras y que parece un buen tipo, es un señor como tranquilo. Pero mi opinión es que todo lo ha hecho lento y lo que ha hecho rápido lo ha hecho mal el gobierno, como el día sin IVA, por ejemplo. Y ahora hablamos del tema económico, que me parece que también la quiebra de las empresas y el desempleo es un desastre. Ese señor no escucha. Una de las cosas que había que hacer, y se la estamos pidiendo desde marzo, y le voy a preguntar su opinión, es aprovechar el plasma de los recuperados que tienen anticuerpos y defensas, como se está haciendo Johns Hopkins, en Oxford, en Cambridge, para ponerle esas defensas como una transfusión, se llama eso, en los bancos de plasma, a los pacientes que están en la UCI para evitar que se mueran. Yo sé que a usted le ofrecieron, por lo menos los compañeros del partido de la U, y mucho se habló en su momento en medios nacionales, de que Dilian Francisca iba a ser la ministra de Salud. No supimos qué pasó. Yo la conozco trabajando, una mujer eficiente, una mujer trabajadora. Los consejos de gobierno de Dilian empezaban a las 4 de la mañana. Y puedo asegurar que si usted fuera ministra de Salud, teníamos montado los bancos de plasma hacía rato y las pruebas se hubiesen hecho. Y no tendríamos hoy los trabajadores del Hospital San Juan de Dios con 10 meses de salario atrasado. ¿Usted cree que usted lo hubiera hecho mejor que el ministro que puso Vargas Lleras en lugar suyo? No, yo no puedo decir eso. Yo conozco al ministro. Roy, el ministro, es un hombre muy técnico, muy, muy capaz. Yo lo conozco hace muchos años. Creo que ha sido buen ministro, que ha trabajado con los científicos para poder darle como luces al presidente para actuar. Yo creo que ha faltado luces al presidente porque el presidente está en el ubérrimo. Ay, presidente, yo creo que ¿cuál de los dos dice usted, Uribe? No, el Duque. Presidente Duque. Ah, Duque. Pero yo creo que como usted dice, ha faltado celeridad en algunas cosas. No sé si por dificultades externas, internacionales o algo, pero por ejemplo la llegada de los respiradores pues se demoró mucho tiempo, sin embargo aquí al Valle le han apoyado en respiradores, el Gobierno Nacional, el Ministerio, y eso ha aumentado, pero por supuesto... ¿Pero por qué no han formalizado los trabajadores de la salud? Bueno, ¿por qué entonces, no les han pagado los salarios para si allá, tienen la plata? Ya vamos para allá. Y la otra cosa que sí me ha parecido, que le ha faltado, y además con algunas cosas y expresiones que no me han parecido bien, es de decir que hay carteles, pues es que los médicos no hacemos carteles, los médicos lo que hacemos es atender a los pacientes, los médicos lo que hacemos es salvar vidas y no van a estar pendientes de ese tipo de cosas. Eso me parece que no fue acertado y pienso que el pago de los trabajadores o por lo menos la atención que se le da a los trabajadores de la salud no ha sido la mejor. No se les ha pagado los salarios, los recursos que han debido llegar a los hospitales públicos, como usted dice, para pagarle a los trabajadores, no ha llegado, llegó un poco, pero no han vuelto a pagar. Y creo que la deslaboralización que existe en el gremio médico es mucha. En ese momento las EPS no están atendiendo consulta externa.
como no están atendiendo consulta externa, no están haciendo cirugías selectivas. Entonces, por supuesto, los médicos que trabajan por OPS en las instituciones privadas y públicas, pues están hoy sin trabajar. Y además, tenemos, para explicarle a quienes nos ven y no conocen, digamos, la jerga que manejamos los médicos, a las EPS les pagan una cápita, es decir, les dan una plata por cada individuo que deben atender. En los meses del encierro, del confinamiento, se ahorraron toda la cápita, no gastaron nada. Y sin embargo, de la plata de la emergencia, la poca plata de 25 billones, 5.8, que destinaron a la salud, se la mandaron a las EPS que no la necesitaban, en lugar de mandársela a los hospitales. 2 billones de esos se los mandaron a las EPS para pagar las incapacidades que debieran haber pagados por la cápita, es decir, le regalaron a los bancos. Eso es lo que creo que debió de hacer y el gobierno. ¿Por qué me dice que hizo muy bien el ministro? No, que hizo algunas cosas buenas, el tema de la evidencia científica para poder lograr hacer las cuarentenas, para aumentar, por ejemplo, lo de los respiradores y eso, pero por eso le estoy diciendo las cosas que no hizo. No atendió al recurso humano como ha debido de ser. Segundo, le mandó la plata a las EPS que ha debido pagarlas por atención a los pacientes desde los hospitales y desde las clínicas. Pero mire, en favor, que es lo lógico. En favor de quienes han gobernado, como usted dice, y quienes gobiernan hoy, las cuarentenas que salvaron vidas, muchas al principio, se le deben a los gobernantes locales. Sí. Me acuerdo que el decreto 417 del gobierno que declaró la emergencia fue seguido luego de una declaración del gobierno Duque diciendo que no había necesidad de cuarentena y oponiéndose a la que en su momento propuso Claudia López. Aquí se empezó la cuarentena también. Aquí se empezó por iniciativa local. Sí. Pero ahora, mire, pasado el tiempo, cuando ya no es tiempo de cuarentena, sino que deberían estar haciendo la focalización georreferenciada que usted dice, y aislando a los que son enfermos y los contactos, y no a todo el mundo, porque la gente tiene hambre, se quebró las empresas, tiene que trabajar. Ahora la salida de la economía también la hacen mal. Usted sabe, yo no sé si los televidentes se han enterado, que autorizó, por ejemplo, la apertura de los bares, pero sin alcohol. O sea, bares donde no vendan licor. Yo creo que va a autorizar la salida del deporte y del fútbol en Colombia sin balón. Y las discotecas sin música. No, y sin los público, decretos sin firma. Sin público. Ah. Y los decretos sin firma. Entonces, yo sé que usted en eso ha sido más condescendiente que yo con el gobierno. Y además es, y ahora vamos a entrar en el tema político, el partido de la U, que es el barco en el que estamos juntos, pues decidió, muy a mi pesar, declararse de gobierno, pero yo no puedo ser tan indulgente, porque a mí lo que me parece es que si algo se ha hecho bien, se debe a los gobernantes locales con su propio presupuesto, o a la gobernadora del Valle le ha llegado un peso de la emergencia. No, se le han dado los respiradores que llegaron para Cali, para el Valle, pero realmente, pues en eso sí tengo que darle la razón, que los recursos que se destinaron para el COVID en el fondo, pues no han llegado a las regiones como debería de ser. Y los mandatarios departamentales y municipales son los que han tenido que hacer todos los esfuerzos, tanto que ahora les están autorizando para hacer créditos, para aumentar el gasto público y, por supuesto, reactivar la economía. Pero realmente sí yo creo que ha debido haber más apoyo. Pero mire lo de los créditos. Vuelvo a su experiencia como gobernadora. El Valle tiene 4 millones de habitantes mal contados, es decir, más 4.600. El 10% de la población colombiana. 25 billones de pesos de las regiones, el gobierno central de Duque les echó la mano. Esa era plata de las regiones. Era entendible para atender la emergencia. ¿Para qué? Para atender los hospitales y los trabajadores de la salud, ya lo vimos, no se hizo. Y para darle de comer a la gente encerrada, es decir, para garantizar una renta básica que hemos venido proponiendo, y ahora entramos al tema económico, y que también se negó. Si le hubieran dado al Valle del Cauca proporcionalmente lo que corresponde, usted fuera todavía la gobernadora, le habrían tenido que dar el 10% de esos 25 por lo menos millones. Nosotros o sea, ¿usted cree que con 2.5 billones en el suroccidente colombiano no habría usted garantizado la alimentación y el ingreso para toda la población vulnerable? Todo, además había dado el ingreso básico mensual, que es lo que hemos venido proponiendo, claro, para los independientes y para los informales. Yo creo que sí, y el departamento del Valle le aporta el 10% del Producto Interno Bruto al país, o sea que más o menos eso sería, 2 billones de pesos para solamente el Valle del Cauca, porque el resto del Pacífico es más o menos el 16% del Producto Interno Bruto, o sea que serían unos recursos muy grandes para el Pacífico colombiano. Y eso que pasa en el Valle, pasó en toda Colombia para quienes nos ven desde otros lugares. No llegó un solo peso ni para los hospitales
ni a las regiones, ni a los gobernantes locales, ni para garantizar el ingreso de las personas. 9 millones de hogares vulnerables están esperando una renta básica. 64 senadores finalmente nos sumamos a esa propuesta. El gobierno se ha negado y en su lugar ofrece unos subsidios miserables que por supuesto no alcanzan para nada y que tienen una connotación clientelista, es una migaja y no un derecho. Sobre la renta básica. Exacto, esa renta básica, yo propuse eso desde marzo. Sobre la renta básica. Y ahí el partido de la U no me acompañó esa propuesta, yo la pasé. Dije, no, yo creo que todos los senadores del partido de la U después, finalmente. Pero fue después ahora al final, pero eso yo lo llamé ingreso básico mensual. Y sobre eso le quiero preguntar, a propósito que entramos en el tema económico. Porque digamos que la propuesta de Garay, el economista que ha venido impulsando el tema de la renta básica, como se firmó y como la ha venido defendiendo, entre otros, el senador Iván Marulanda y muchos otros, es una renta básica que implica una crítica. Y es que aunque la gente la necesita, los enemigos, que son, digamos, de esa idea más conservadurista, dicen, no, es que no se le debe dar dinero quitándoselo al que lo trabajó para el que no se lo merece. Y entonces proponen otra fórmula, la fórmula del salario universal, que es más un poco la de Paul Krugman y otros premios Nobel de Economía. Es decir, que el Estado, en lugar de una renta básica gratuita, digamos, a cambio de nada, le garantice empleo a la gente para que haya salarios universales. ¿Cuál de las dos cosas le gusta más, el salario universal o ese ingreso o renta básica de que se viene hablando? Yo pienso que debe ser, a ver, yo creo que debe haber dos cosas. Uno, el ingreso básico mensual, que debe ser para los informales, los independientes que están confinados, ¿cómo hacen para salir a trabajar? Pero no es salario, es que les llegue un cheque. Sí, un recurso, pero un recurso que no es 160 mil pesos, un poquito más para que puedan tener gasto, para que tengan demanda agregada. No, como un salario, pero un algo para ayudarles a la población vulnerable, focalizado. A mí me parece que debe ser focalizado. En los de menos ingresos, o sea, no a los independientes y a los informales. Creo que debe ser a esos. Y a los otros, como estamos perdiendo 4.200.000 empleos, tenemos que recuperarlos, pero el gobierno ha pasado unas reformas para recuperar 1 millón de empleos en 2 años o hasta el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto? Yo creo que hay que generar incentivos para que se les pueda dar, por ejemplo, la seguridad social, los parafiscales, la ARP, para que se puedan generar más empleos y puedan ser empleos formales. Que las empresas puedan reengancharlas. Digamos el subsidio a las empresas. Ahora vamos a eso. No es a las empresas, es a los trabajadores. ¿A la nómina? No. Una cosa es la nómina y otra cosa es la seguridad social y los parafiscales. Los ingresos a la nómina, ya el gobierno dijo que los va a dar hasta el año próximo y los va a extender hasta junio del año próximo, tengo entendido. Pero esto no. Esto es que los trabajos que se han perdido, los empleos que se han perdido, el trabajador que salió de su empleo formal, pues el gobierno diga, yo le voy a pagar su seguridad social, sus parafiscales, para que la empresa lo reenganche nuevamente a trabajar. Que la empresa se ahorre eso. Pero ahí hay una diferencia fundamental. Esa es una propuesta, digamos, de asistencia a una población vulnerable, pero es una propuesta distinta a la propuesta de la que yo estoy hablando y venimos impulsando. Son dos modelos distintos. Lilian dice, tiene que ser focalizado. Y yo creo que debe ser universal. La diferencia entre la focalización es que es el gobierno de turno, quien administra el Estado, el que determina esa focalización que beneficia a algunas personas. Nosotros proponemos que los 9 millones de hogares vulnerables, que son todos esos, los que usted llama los independientes, los vulnerables, los nuevos desempleados, tengan un salario mínimo completo para que puedan alimentar sus familias. Y si no se hace por solidaridad, que lo hagan por razones económicas, porque hay que estimular la demanda agregada, el consumo interno. Si la gente no tiene con qué comprar ni con qué comer, ¿a quién le van a vender los almacenes en los centros comerciales? No, pero es que eso era lo que había propuesto yo, era un salario mensual, pero pues no hay tantos recursos para eso, entonces yo pensaba, se les puede dar un recurso que puede ser la mitad de ese salario mínimo,
pero focalizado a los informales, a los independientes y a las personas más pobres, que suman eso, 9 millones de personas, que son a las que tienen que darle los recursos, porque ahorita están dando un ingreso solidario, pero ese ingreso solidario son 160 mil pesos y solamente 3 millones pero de personas. Pero establece una relación clientelar que ahora vamos a hablar de eso. Sí hay recursos, en mi opinión, lo que pasa es que habría que corregir los errores de la pasada reforma tributaria, que le regalaron 12 billones de pesos a los superricos de Colombia, sí, en exenciones. Pero además, mire las cifras del Ministerio de Hacienda, Lilian. Ellos, entre lo que gastaron supuestamente y lo que comprometieron en créditos, hablan de 117 billones de pesos. La inmensa mayoría de esos recursos, 84 de esos billones de pesos, van a la banca, supuestamente para apalancar créditos para que esos bancos le prestaran a los empresarios. Bueno, aquí está el Comité Intergremial y el Comité Empresarial y Acopi, y todos los empresarios micros y pequeños y medianos saben que los bancos no les prestaron. Entonces, plata fue a los bancos y a los intermediarios y a las EPS para nada. Otro mal manejo de esta pandemia. Y es porque las MIPYMES no tienen la capacidad económica para que los bancos les presten como quisiera, sobre todo las menores de 10 empleados. Pero pues es que el 92% el que necesita el crédito es el que no tiene la capacidad. Claro, el que no tiene la capacidad. Tiene que haber un fondo especial para las MIPYMES que les subsidien y les den la posibilidad de que puedan generarle los créditos con unas buenas condiciones para poder lograr. Pero qué mejores condiciones que el decreto de emergencia que hizo que el Estado colombiano, o sea, todos ustedes, le dan la garantía del 90% del crédito a los bancos. Pero no les llegó. El banco paga casi que a cero riesgo, pero le cobra la intermediación. Pero no, han subido las tasas. Por eso, no les ha llegado a los microempresarios. Y una de las cosas que yo he creído que se debe hacer es que directamente desde los bancos del Estado, mira, el Banco Agrario, el Bancoldes, que se convierta en un banco de primer piso y que les preste directamente. Totalmente de acuerdo. Y entonces fíjense en esto. Mire lo interesante que estamos diciendo. Como los bancos privados no solamente no prestaron, se quedaron con el apalancamiento oficial y además han subido las tasas de interés, pregúntele a cualquiera que tenga créditos, entonces lo lógico sería el Estado, que tiene que tener una dimensión mayor que la que tenía, préstele a través de la banca pública. Claro. Pero en lugar de eso, el gobierno Duque lo que ha hecho es expedir otro decreto, que es el 492 y luego el 811, para autorizarse a sí mismo a privatizarlo todo, incluyendo Bancoldes, y el Fondo Nacional del Ahorro, y el Banco Agrario, y sacarlos a una subasta, de manera que mientras la gente no tiene empleo ni ingreso, ellos se dediquen a hacer grandes negocios. Esos son los decretos de Carrasquilla Duque. De manera que allí hay algo que hacer. Si esa es la realidad, a no ser que no esté de acuerdo, ¿por qué seguir de gobernista en lugar de romper con un gobierno que lo está haciendo mal y lo va a privatizar todo? Yo creo, Roy, que el partido, pues hablando ya del partido, debe de lograr unificar criterios y hacer propuestas que puedan reactivar la economía. Yo creo que la gente, bueno, no sé, lo que yo pienso es que la gente ya, el que piense que es de izquierda, que es de derecha, no, aquí lo que la gente está pensando es: ¿cómo consigo empleo? ¿Cómo hago para vivir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué el gobierno tiene que hacer para poder apoyarme y ayudarme? Yo creo que eso es lo que la gente está esperando que le digan. Entonces yo creo que el partido tiene que transformarse, el partido tiene que lograr ser más propositivo, más proactivo, lograr hacer propuestas, proyectos de ley, y discutirlos y defenderlos en el Congreso, Roy. Cuando hay cosas que benefician a la comunidad, lógicamente los congresistas, vos sabés que a veces se unen a ciertas propuestas. Mira la propuesta de la renta básica. Todos los partidos fueron de acuerdo. Menos el gobierno. El Centro Democrático. Bueno. Menos el Partido Conservador, y lo quiero decir con claridad. Pero allí mayoría son el resto de personas. Cuando hay propuestas progresistas donde la gente es la que gana, donde el individuo es el que lleva la mejor parte, pues lógicamente pero como aquí los congresistas apoyan. Internautas, como se llama ahora, y televidentes que no son del partido de la U, les contamos que cuando Lilian dice el partido, se está refiriendo al partido de la U, en el que estamos nosotros. Pero la situación de todos los partidos hoy es calamitosa. Y entonces, aquí también hay una pregunta para hacer, porque Lilian dice: a la gente ya no le importa si de izquierda o de derecha, sino que resuelvan la cosa, que consigan el ingreso, el empleo, que generen el empleo. Pero es que sí hay que tener claro que un partido que no tiene orientación ideológica no es capaz
de resolver esos asuntos porque se pierde. Por ejemplo, hay quienes dicen desde la derecha, y eso existe realmente en el gobierno, que hay que tener un Estado mínimo, que el Estado hay que disminuirlo, que hay que privatizarlo todo o casi todo. Yo no creo en eso. Y que es el sector privado el único que puede generar empleo. Lo acaba de decir un señor que se llama Santiago Pardo, sí, que es el asesor económico de Vargas Lleras. Otros creemos que en esta pandemia el Estado tiene que ser mucho más vigoroso, claro, mucho que más. Tiene que ser motor de la economía, que tiene que tener medidas contracíclicas, keynesianas, y que inclusive tiene que generar empleo directamente. Esa es una posición que otros podrían llamar de izquierda. No, yo me caso más con esta posición, digamos, de centro-izquierda. Pero y yo no, sí creo que el partido de la U tiene que tener algún tipo de definición ideológica. Es que eso no es de izquierda, Roy. Es que lo que se dice social, servicio a la gente, a la comunidad, se las ha abrogado a la izquierda. Pero no quiere decir que yo sea de izquierda para pensar así. Yo soy una persona que pienso que lo más importante es generarle buenas condiciones de vida a la comunidad, a la gente, al individuo. Donde creo que el mercado es importante, pero no es el más importante. Yo también creo como vos, pues, como tú. Aquí en el Valle decimos como vos. Como vos. Yo también creo que nosotros tenemos que lograr que el Estado intervenga más, sea mucho más proactivo en este momento, haya más gasto público. Y así de esa manera podemos hacer demanda agregada y lograr consumo, que es en realidad el consumo, generar crecimiento económico, pero no solamente crecimiento económico, Roy. También tenemos que distribuir la riqueza y disminuir desigualdades. Porque aquí todo el mundo dice, tenemos que tener crecimiento económico, pero usted puede tener crecimiento económico y no disminuir desigualdades. Y lo que necesitamos es crecimiento económico y disminuir desigualdades. Estamos descubriendo entonces que Dilian Francisca Toro sí es de centro-izquierda, aunque no se haya dado cuenta. Porque esa es la tesis de Piketty. Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y resulta que sí hay una posición de derecha en quienes muchos, la bancada gobernista hoy, para que los colombianos lo conozcan, en su inmensa mayoría opina, por ejemplo, que hay que defender la tesis de Carrasquilla de la focalización. La focalización implica una relación entre el gobierno y el ciudadano que es totalmente dependiente. Nosotros creemos que hay un derecho que debería ser constitucional a sobrevivir, y por eso debería ser un derecho a un salario universal. Esa es una diferencia política. Pero un derecho a los que necesitan, Roy, porque realmente, bueno, a no ser que se lo den a todo el mundo y lo devuelvan las personas que tienen recursos. Sí. Por eso, 9 millones de hogares son los focalizados, que son los que necesitan. No, pero no son focalizados. Ellos pues lo básicamente. No, focalizan solamente aquellos que están en los programas. Pero eso no es lo que yo creo. Gobierno. Yo lo que yo no entonces, creo. No es, entonces no es el modelo focalizado. No, son 9 millones. Son 9 millones de personas focalizadas de 46, de 50 millones que son las que existen, o 46 millones en Colombia. Entonces, esos 9 millones tienen que focalizarse y darle esa renta básica o ingreso básico. Son 9 millones de hogares. ¿De hogares? Porque hoy solamente los nuevos desempleados están llegando como a cerca de 6 millones los como nuevos 23 desempleados. Millones de personas. Ahora, las micros y pequeñas empresas que están cerrando, los hoteleros, los restaurantes, los de los bares que les dejaron abrir pero sin alcohol, los restaurantes que dicen que abran pero sin entrar al cliente, los hoteles y los pequeños hoteles van a caer a esa franja de desempleo y de pobreza con todos sus trabajadores. Y las mujeres son las que más han sufrido, ¿no? Las mujeres, la brecha laboral entre las mujeres y los hombres, porque las mujeres son las que trabajan en esos sectores, en el restaurante, en los hoteles, son informales, más informales, y ha aumentado el 8% la brecha laboral entre hombres y mujeres y jóvenes también. ¿Usted cree que a las mujeres que trabajan en los hogares, así como lo hacen las madres comunitarias en otros hogares cuidando otros hijos, aquella que cuida su hogar, si en ese hogar no hay ningún otro ingreso, debería tener, el Estado debería pagarle el salario? Claro, se llama economía del cuidado, por supuesto que sí. Porque eso debería. Implica entonces avanzar hacia ese salario universal. Sí, claro. Por eso decimos, focalizado digo yo, que son 9 millones de familias, que son como 22 o 23 millones de personas, que se les debe dar ese salario o medio salario mínimo, pero hay que darles algo, porque de lo contrario no vamos a poder lograr generar consumo. Y si no generamos consumo, pues no se compra y no se pueden reactivar las empresas. Yo entiendo la buena intención, pero mi resistencia al modelo de focalización es porque contiene una relación clientelar, clientelista,
que hace que el ciudadano crea que el Estado o el gobierno de turno o el político intermediario... No, es un deber, es una obligación. Si es un derecho, es un derecho constitucional, como lo son las pensiones, por ejemplo, entonces la gente se apropia de su derecho y no es un favor que deba pagarle con el voto a nadie. Pero es que yo no estoy hablando del favor, estoy hablando del derecho, entonces, así como la salud subsidiada es un derecho. Eso también, eso es lo que... Pero entonces avancemos hacia esa última etapa de nuestro análisis sobre la política, porque si se tratara de doctorados en política práctica y en triunfos electorales, pues Lilian también tendría allí otro doctorado summa cum laude. Y entonces uno se pregunta, los partidos políticos, incluyendo el nuestro, están en grandes dificultades para tener identidad, para conectarse con las nuevas ciudadanías, con la opinión pública... parecen muy deteriorados y muy sometidos a los gobiernos de turno. Son relaciones clientelares. Sin embargo, en las ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, ganaron unas expresiones populares muy independientes, por fuera de los partidos. En Bogotá, los dos candidatos que estuvieron disputando habían roto con partidos tradicionales. Ganó Claudia López y Carlos Fernando Galán se metió 1 millón de votos solo, sacudido de los partidos. ¿Hay espacio en el futuro inmediato, en el 2022, para la política tradicional? ¿Qué es la política tradicional? ¿Hay espacio para los partidos políticos? Porque uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esas ciudades con esa expresión y las regiones donde ganan las estructuras más sólidas? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la clave del éxito de Dilian Francisca Toro y su organización? Pues mire, la clave del éxito es, primero, que tenemos vocación de servicio, que nos encanta trabajar por la gente. Siempre estamos pensando de que lo más importante, los políticos, una cosa son los políticos buenos y malos, los politiqueros y los políticos que hacemos la política con vocación de servicio, con amor, con pasión por lo que hacemos. ¿Qué hicimos nosotros? Demostrarle a la gente que los políticos sí podíamos ejercer un liderazgo colectivo, donde uníamos todos los sectores. Usted sabe que aquí había divorcio de todos los sectores, bueno, aquí los unimos, y además generamos confianza. ¿Y cómo generamos confianza en las instituciones y en la gente? La generamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted sabe cómo trabajaba, porque yo creo que todo el mundo sabe de mi trabajo, haciéndolo con responsabilidad, con compromiso, con determinación, con convicción, transparentemente. Usted sabe que aquí en el Valle del Cauca nosotros logramos en el departamento posicionar al Valle al primer puesto en desempeño fiscal, calificación triple A, o sea, logramos mejorar las finanzas del departamento, salvar la red pública hospitalaria, el hospital universitario. Usted sabe que estaba a puertas de liquidar, usted mismo me apoyaron desde la bancada parlamentaria. O sea, volver a recuperar ese liderazgo y ese orgullo vallecaucano. Y yo creo que, por ejemplo, ganarnos los Juegos Nacionales después de 23 años, eso no se hizo por arte de magia, eso fue una política. Pero y con determinación trabajar. Eso genera confianza. Esas características reconocidas de una gran capacidad de trabajo, digamos, que podríamos decir es eficiencia, es una característica que pueden compartir distintos tipos de gobernantes. Voy a poner un ejemplo. Aquí está Dilian Francisca, aquí está Claudia López, digamos, que es completamente diferente. Pero, por supuesto que tiene una gran capacidad de trabajo, es muy eficiente, lidera. Sin embargo, aquí hay una organización política de 24 años sólida, que es lo que se llama una estructura política. Y aquí hay un fenómeno de opinión y un fenómeno que resulta de una nueva expresión ciudadana. ¿Cuál es verdaderamente, desde la óptica de Dilian Francisca, la diferencia fundamental entre una persona como Dilian Francisca y una persona como Claudia López? Ninguna. Si votan por uno, también es por opinión. Porque siempre y cuando los políticos generemos confianza, yo creo que la opinión es de cualquier sector. La opinión, además, no es de los estratos 5 y 6. La opinión es de todos. La opinión es de estrato 1, 2, 3, 0... que saben que ese gobernante o esa persona que está allí hizo lo que debía de hacer para mejorar las condiciones de vida. Nosotros bajamos la pobreza multidimensional 5 puntos, Roy, en 4 años, y eso es muy importante. Entonces yo creo que eso de que porque yo soy independiente, todos pertenecen a un partido. El Partido Verde es Partido Verde. Y yo, por más que sea el Partido Verde, por eso no quiere decir que soy diferente a una persona que también trabaja, que también genera opinión, porque es que la opinión se genera también en el trabajo que uno hace. Y como políticos, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos las cosas bien, los políticos,
si logramos que la gente se conecte con lo que estamos haciendo y generamos confianza, en ese momento los políticos podemos salir exactamente igual a pelearnos la opinión de unos y otros. Pero aquí entre nos, que no nos oigan los demás, para no meter el dedo en viejas heridas, si eso es así, ¿por qué cuando se sumaron todos los partidos políticos tradicionales alrededor de la candidatura de Germán Vargas Lleras quedó de último? Porque eran si los partidos políticos significan ese contacto igual que los fenómenos de opinión ciudadana, todas las maquinarias se sumaron, y cada vez que se subía una maquinaria se hundía más el barco. Pero unas condiciones, es que eso depende de las personas, eso, Roy. O sea, depende del candidato. Vos sabes que no es solamente, depende del candidato. Nosotros no podemos decir que Germán Vargas no es capaz, es un hombre muy capaz. Pero pues eso depende también de la empatía que genere. Por lo menos es capaz de darle un coscorrón a los más humildes. Bueno, pero es un buen ejecutor. Es un hombre ejecutor, un hombre que hace cosas. Exacto. Y pone ministros de salud y de las TICs, sí. Y también. Pero de todas maneras, yo creo que también tiene mucho que ver con la empatía que uno tiene con la gente. O sea, eso es muy importante. El que yo me ponga en los zapatos del otro y pueda lograr generar esa confianza, yo creo que eso es fundamental, Roy. Entonces, vos no votan porque es que vos sos bonito, no, votan porque te ven unas características. Yo soy bonito, sino que me dañan los trasteos, como dice el del águila descalza. Pero, no. Oiga, Lilian, eso quiere decir que usted piensa que verdaderamente hay espacio, y esa es una pregunta muy importante para la inmensa mayoría de dirigentes políticos en Colombia, incluyendo los de nuestro partido. Y también aquí entre nos, que no nos oigan, nosotros estamos definiendo entre todos nosotros el futuro de esos partidos políticos y si hay una reacomodación de fuerzas o no. Nadie quiere reconocerlo, pero todo el mundo habla de transfugismos, de decisiones, de divisiones. No hay un solo partido político en Colombia, incluyendo el Verde, el Polo, el Centro Democrático, que no esté dividido. Todos están divididos, estamos divididos. En la U estamos divididos. Hay un ala gobernista y un ala no gobernista o independiente hoy. A pesar de esas fracturas, entonces, ¿usted sí ve que hay futuro para los partidos políticos tradicionales en el año 2022? Sí, yo sí creo, y si trabajamos de la mano, trabajamos unidos por unas propuestas que a la gente le lleguen, que la gente vea que lo que queremos hacer es para el bien de la comunidad y no el bien del mercado ni nada, sino el bien del individuo, yo creo que podemos lograrlo. Roy, usted sabe que cuando llegué yo a la gobernación no era mucha la confianza que generaba. Y con el trabajo, con el poder mostrar resultados buenos para el departamento, la gente se va generando confianza alrededor. Y uno puede demostrar que siendo político puede ser buen gobernante. Eso es muy importante y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer los políticos, los que hemos estado en la política o que pertenecemos a un partido político. Eso es lo que tenemos que hacer, gobernar bien, hacer las cosas cada día mejor, trabajar por la gente, generar resultados importantes. Yo creo que eso es cierto, hacerlo. Pero no se puede esconder una realidad. Hay un sistema clientelar que es corrupto desde la base. Yo el año pasado escribí un libro que se llama El culo de Antanas, que comienza diciendo que lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas. Porque pues no sabemos. Pero la relación de compra y venta de votos, del favor, de la hoja de vida, la relación de repartir tejas, tamales, de repartir favores de la gente de la que se aprovecha el hambre. No, yo no reparto ni tejas ni tamales. Pero negar eso en Colombia, eso, es decir, es tapar el sol con los dedos. Ese sistema no es culpa de una persona, ni de Dilia, ni de Pedro, ni de Juan, no. Sí. Es el sistema que implica que cada candidato, por humilde que sea, en el consejo municipal del municipio más pequeño, tiene que romperse el lomo para sacar sus propios votos, financiar su propia campaña, y es competidor de sus propios compañeros de lista. Es a codazos. Tiene que derrotar no a los otros partidos, sino a los propios. Eso es, en mi opinión, la madre de todos los vicios, que es la lista abierta a los dineros de la corrupción y del narcotráfico. Yo estoy de acuerdo con la lista. ¿Está de acuerdo con la lista cerrada? Sí, yo estoy de acuerdo con la lista cerrada. No tengo problema. Me parece que siempre y cuando haya democratización interna de los partidos, ¿no? Porque tampoco puede ser a dedo.
Eso tampoco se puede convertir en eso, lo mismo que existía hace años, que el jefe llegaba y decía, estos va aquí, este va aquí, estos pueden ser representantes, estos pueden ser senadores. No, si hay democratización interna en los partidos, yo estoy de acuerdo con la lista única. Yo tengo una fórmula que los televidentes me van a entender y que en la comisión primera fue muy difícil hasta que la hundieron. Y es que si hubiese esa lista cerrada que estamos diciendo y la gente votara por ideas, por el logo del partido, por el verde, el rojo, el azul, el amarillo, claro, por ¿qué el están medio ambiente, proponiendo? Por la seguridad, por la libertad, por lo que sea. Y cada partido, por ejemplo el nuestro, mostrara una lista de 100 candidatos, son 100 senadores. 100, ¿y qué todos se está proponiendo? Todos tienen la misma capacidad para ser elegidos, no importa el orden, y se ponen en orden alfabético. Óigame esto. Entonces, supongamos que el partido de la U, el conservador, el liberal, el que sea, elige el 20%, es decir, 20 senadores. ¿Cómo escoge los 20 senadores de la lista de 100? Se llama lotocracia, como hacen en algunas cortes escandinavas, al azar. Es decir, el partido tiene hecho 20 senadores, usted pone los 100 que se inscribieron y de los 100 al azar saca 20. Nadie compra un voto, nadie le debe a nadie, nadie se reelige, no hay caciques, no hay gamonales y hay, digamos, una expresión alrededor de unas ideas. Eso parece demasiado agresivo porque desbarata las estructuras tradicionales. No, no tanto que las desbarata, sino porque pues vos sabés que cuando hay una lista, unos trabajan más que otros. Y también pues eso tiene que ser o sea, yo lo que creo es que debe haber dentro pero del si partido, todos tienen la misma chance, pues todos tienen que trabajar lo mismo, o el partido entero con financiación estatal recibe este partido, el otro, los mismos recursos estatales, las mismas cuñas de televisión, de radio, de medios de comunicación, hay equidad en la contienda y cada miembro del partido tiene que salir a defender su bandera, sus ideas y su color, porque si no, tiene menos oportunidad de llegar al Congreso. Bueno, no. Pero eso, cero clientelismo. Eso habría que mirarlo, pero yo siempre he pensado, y como hay en todos los países, que hay listas cerradas, es con democratización interna, o sea, hay elecciones internas para poder lograr en qué puesto va en el tarjetón. Y pues lógicamente allí se salen las personas que más votos sacaron de acuerdo a la lista. Es lo que yo creo que debe haber, porque así pues que al azar que todo, no, yo pienso que debe haber democratización ¿qué interna. ¿Qué le pasó a Iván Duque, Mona? ¿De qué? Pues, ¿qué le pasó que no da pie con bola? ¿O le parece que lo está haciendo bien? No, estamos hablando muy rico, ¿por qué metes a Iván Duque ahora? Pues porque le quedan 2 años larguísimos de gobierno. Y yo creo que para que no le vaya mal a Colombia, ojalá presentara una agenda de reconstrucción económica del país. Si presentara una agenda que genere empleo, que le sirva a la gente, lo responsable sería apoyarlo, acompañarlo. Pero ¿dónde está la reforma laboral, la reforma pensional, sí, la reforma tributaria, la reforma agraria? Sigue pensando en las objeciones, en la destrucción del acuerdo de paz. Sigue inventando fantasmas. En estos días, hace 2 días, los asustó a todos ustedes con unos misiles fantasmas que no existen, que ya iban a bombardear Maduro, que es un dictador miserable, pero que no nos asuste Duque ni con conciertos de Maluma ni con Guaidó, que se dedique a gobernar. Yo creo que debe salir de su cajita de televisión, ya probó que es buen presentador de televisión, que gobierne. Pero ¿qué le pasó? Porque usted es más benevolente, más generosa con Duque, ¿o le parece que lo está haciendo bien? No, yo tengo que decir que el COVID lo ha manejado bien. Yo lo que creo pero es... Pero si acabamos de decir que ni le pagó los hospitales, ni a los trabajadores, ni a las algunas le dio la plata a los bancos. No, Roy, tenemos que ser justos. Yo quiero ser justo. Quiero ser justo con los 9 millones de vulnerables. Perdóname, no, estas cosas que dijimos, yo también dije las cosas buenas, también dije las que no estaba pero de acuerdo. Pero dígame las buenas porque yo no las he dejado. Yo te las dije, buenas. No, te las ¿qué dije? ¿Qué es lo que ha hecho bien Duque? Me parece que él se ha basado en la evidencia científica, creo que ha tomado las medidas de las cuarentenas como debía hacer. Por ejemplo, empezó la reactivación económica, que desafortunadamente la reactivación económica fue en el momento del pico y pues no, eso es al revés, el día sin IVA causó el pico. El día sin IVA empeoró, pero no fue el que causó el pico, o sea, no fue que el pico ya pasamos el pico, no, el pico apenas lo estamos pasando en este momento. Pero yo sí creo que otras cosas no se hicieron, pero ahora este momento es crucial para el país. Si él no toma las medidas como decís y no pasa los proyectos, incluso yo creería que debería haber una tercera emergencia económica y hacer las medidas que necesita el país. En cambio, yo creo que hacerlas. No, porque fíjese que un gobierno que gobierna por decreto
sin control político. Pero Roy, se va a demorar mucho. Otro emergencia, Roy, otro decreto. Pero te vas a demorar mucho tiempo en aplicar las medidas de emergencia que necesita la gente del país, las empresas. Ha expedido 164 decretos. Pero ya se va a acabar. Requiere. Ya se acabó pues la. Es que ya debería haber tomado las medidas necesarias. Pero bueno, ustedes están viendo aquí una cosa muy, muy curiosa. Que queríamos también compartirla además con los compañeros y con 2 millones de colombianos que son militantes del partido de la U, pero también un poco con los que no tienen partido, que son la mayoría, que están hartos de los partidos políticos, y los que están en otros partidos. Estas son unas condiciones muy curiosas. Ustedes han oído conversar aquí, y en estos últimos segundos se los comparto, a dos médicos, una médica, un médico, que somos ambos del Valle del Cauca, somos vecinos, vivimos muy cerca. Hemos sido competidores en la política, pero también copartidarios. Hemos hecho cosas juntos, hemos competido en otras cosas, pero tenemos similitudes y diferencias. ¿Cómo convivir en la política con esas diferencias al interior de los partidos políticos? ¿Será posible que todos los partidos sanen sus heridas? ¿Que Cambio Radical, las fracturas que tiene entre Lala de Vargas y Char, que el Centro Democrático entre el uribismo radical y el duquismo, que el Polo Democrático entre los petristas y los de Robledo, que el Verde entre los fajardistas y antifajardistas, que el Liberal entre los gaviristas y los antigaviristas, será posible que nosotros en la U podamos zanjar diferencias entre los gobernistas y los independentistas? ¿Será posible, valdrá la pena o no valdrá la pena salvar los partidos políticos en Colombia? Finalmente, el veredicto lo tendrán los ciudadanos cuando en las urnas vean si los partidos políticos significan algo o si es hora de romper hacia nuevos escenarios. Ya veremos qué ocurre, pero todos, el destino de los partidos políticos tiene mucho que ver con conversaciones como esta. Pero todos serán partidos políticos y todos harán política, independientemente que sea el Partido Verde, el Partido Independiente, el Partido de Afrodescendientes, todos son partidos políticos, todos hacemos política y todos somos personas que estamos buscando o por lo menos proyectando propuestas para que nos elijan. Una cosa, o sea, muy que curiosa de los políticos, ustedes lo van a ver ahora con Dylan, de todos, es que todos estamos en busca del poder en uno u otro momento para ejecutar unas tesis, unos proyectos, unos programas. Un partido que no tiene vocación de poder desaparece. No, pues por supuesto. Pero sin embargo, cuando usted le pregunta a un dirigente político si quiere ser candidato a algo, le dice que no, lo que quiere decir que sí. Entonces, muchos amigos de Dylan, ahora que yo entraba ahora, me dijeron cosas contradictorias. Unos me dijeron, nosotros queremos que Dylan sea la próxima alcaldesa de Cali porque gana sola, cosa que es cierto. Y otros me dijeron, no, nosotros queremos que Dylan sea candidata a la presidencia de la República. ¿Usted descarta alguna de esas dos cosas? No, yo le puedo decir, Roy, que no es candidata a nada. No, en este momento, mejor dicho, todos soñamos, todo político o toda persona que ejerce algún tipo de pues tiene algún ejercicio de vocación pública, de servicio público, pues sueña con ser presidente, sueña con ser alcalde, sueña con ser gobernador de su territorio, ¿cierto? Pero yo te quiero decir algo, Roy, desde donde esté voy a seguir trabajando por la gente. Y yo lo he hecho algo, mi mayor sueño, el sueño que yo tenía, el más grande mío, era ser gobernadora. Yo creo que yo te había contado. ¿Y ya fuiste gobernadora? Ya fui gobernadora. Ahora vamos a ver los colombianos y la gente será la que defina. Pero, y mi Dios. ¿Y las colombianas? Y por supuesto, los colombianos y las colombianas. Y mi Dios, usted es una mujer creyente. Yo sí soy muy creyente. Yo también soy un hombre creyente. La iba a despedir, espiritual, más que cualquier cosa. Pero no la puedo dejar, porque ya que metió el tema, yo soy un hombre creyente. Por supuesto, y agradezco al Creador la bendición de la vida todos los días. Pero, ¿usted opina como Iván Duque o qué opina de que Iván Duque un día pone en manos de la Virgen de Fátima la solución, otro día de la Virgen de Chiquinquirá, y después la destituyó, como hace con los ministros, y la reemplazó por el señor caído? Es decir, en lugar de resolver las cosas, se está manipulando las imágenes religiosas que son tan respetables. Y las pone a manejar el COVID. ¿Usted haría eso en el gobierno? No. Yo creo que la espiritualidad y las creencias religiosas pues son para uno, ¿no? Ahora, yo siempre uno, pero yo siempre antes de cualquier cosa encomiendo
me encomiendo a Dios. Yo siempre pienso que hay un ser supremo y yo cualquier cosa que vaya a hacer, mi Dios da el camino. ¿Usted cree en el Señor caído? ¿Cuál es el Señor caído? Pues para algunos que somos creyentes y que tenemos un gran respeto por la devoción tradicional, digamos, en la sabana cundiboyacense, es el Señor caído de Monserrat. Ah, sí, el de Monserrat, sí. Para Duque, el Señor caído es Uribe. Entonces le pregunto, ¿usted cree en el Señor caído? En el Señor caído de Monserrat. En el otro ya no. No, también no, para que yo tengo bueno, usted sabe que trabajamos con él. O sea, usted no hace parte. Había el Señor caído de Luguérrimo tenía 80% de popularidad cuando el país, desesperado por el fracaso del Caguán, del gobierno de Pastrana, necesitaba que alguien rescatara el país, porque medio país estaba en manos de la guerrilla y menos de los paramilitares. Él llegó con una propuesta de mano firme que es como si hay un incendio, pues todo el mundo apoya al bombero, mientras apaga el incendio, no para que siga metiendo gasolina, que es lo que él siguió haciendo. Pero ahora tiene una popularidad del 36, o sea, ha perdido el 40%, lo que son mal contados 12 millones de colombianos que nos decepcionamos a lo largo de estos años y que dejamos de creer en él. Por eso le pregunto si usted todavía cree en el Señor caído, o para ser respetuoso con los millones que todavía lo acompañan, que son muchos, si todavía cree en el expresidente Uribe. No, yo lo respeto porque realmente el trabajo que hizo el presidente fue bastante importante para este país. Yo creo que lo hizo, y lo hizo con muchas ganas de poder mejorar el país con su seguridad democrática y con todas las políticas que hacía de competitividad y eso. Yo creo que uno tiene que recordar las personas por lo que han hecho y yo de verdad tengo un gran respeto por él. Ya, yo sí hace rato le perdí el respeto porque lo respeto como ser humano, pero no como gobernante, porque lo que nos hemos enterado en los últimos años de lo que hizo, inclusive en su gobierno, que los colombianos no sabíamos. Usted no sabía, estoy seguro, que sus dos jefes de seguridad iban a terminar condenados por narcotráfico, o que iba a poner de jefe de la inteligencia al señor Noguera, o que iba a decir que los muchachos de Soacha estaban cogiendo café. Ese tipo de cosas me parece que resultaban muy difíciles de aceptar para un estadista, y ahora que lo que está haciendo es atacar las Cortes. Lilian, él le dijo... No, eso sí es una cosa... Que la Corte Suprema era mafiosa y secuestradora. Sí, no, hay cosas que se ha equivocado. Sí, hay cosas que se ha equivocado y, pues, lógicamente, como todo ser humano, es que todos somos humanos y todos nos equivocamos, todos erramos. Unos más que otros, ¿no? Sí. Bueno, no les quitamos más tiempo y esperamos que ocurran varios milagros. El más importante, que aparezca cuanto antes la vacuna para este virus que ha angustiado a la humanidad y a Colombia, que aparezca también el milagro de la recuperación del empleo y del ingreso, para que la gente tenga la esperanza de volver a tener sustento en su casa y que tenga la oportunidad de que sus hijos y sus jóvenes vuelvan a la universidad, el milagro de que no sigan matando a los jóvenes, volvernos a abrazar, volver a recuperar el abrazo, sí, volver a recuperar la vida social. Es que hemos perdido lo que nos hace humanos, lo que nos hace unirnos. Y también esperemos que ocurra otro milagro chiquitico, y es que los partidos políticos, que son base de la democracia, puedan encontrar identidad, reparar las divisiones y ojalá unirse, o si no, reacomodarse. Pero tal y como están, no van para ningún peregrino. Pero hay que fortalecer la institucionalidad, yo creo en eso, y los partidos son instituciones. Lógicamente no pueden hacerlo mal, porque ahí es donde se va generando la rabia de la gente y la desconfianza y no creer en los partidos. Pero yo creo que se puede enderezar el camino, Roy, y tenemos que aportar para que se enderece ese camino. Es que cuando uno está con una experta en política, uno tiene que preguntar cosas. ¿Usted qué opina de Fajardo? Fajardo sin posiciones. Pues es una persona que fue alcalde, gobernador y eso, pero yo creo que uno tiene que tener posiciones y decir qué quiere y qué no quiere para el país. Y, por ejemplo, así como nosotros estamos diciendo, no creemos que sea el mercado, tenemos que haber gasto público, tiene que haber intervención. Bueno, esas son posiciones que tenemos que tener y defender. Petro tiene que posiciones, lo contrario. ¿Qué opina de Petro? Bueno, también es muy respetable sus posiciones. Algunas yo no las acepto. Otras que me parecen también buenas. No todas son malas.
hay otras que no estoy de acuerdo, pero eso es tener posiciones. Usted no puede ser candidato presidencial sin tener posiciones. Es mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo, sin tener posiciones, sin tener ideología y sobre todo sin tener la confianza de los que mandan, que son ustedes, que cada vez son afortunadamente más libres para decidir. Muchas gracias por este rato y por habernos acompañado en la columna vertebral.